Obviamente lo que nosotros hicimos es maximizar todo, absolutamente todo lo necesario para tener la culminación de un ciclo electivo con normalidad. Incluía en el mismo rever el pago de días no trabajados durante este periodo, también las adecuaciones a distintos conceptos que, bueno, formaron parte de la discusión, pero lamentablemente no fue aceptado por la mayoría, sí por una minoría, pero no lo suficiente. Y bueno, los paros se van a implementar y por supuesto nosotros tenemos que dejar bien en claro que esto ha sido un complemento a las paritarias, porque las paritarias se desarrollaron en enero, febrero y marzo, se acordaron, se homologaron judicialmente e implicaban un proceso de clases durante todo el año con normalidad, con dos incrementos en marzo y en julio. El gobierno ha cumplido absolutamente todo y trabajó junto a los docentes para tener una ampliación a estas paritarias que lamentablemente no fue aceptada por la mayoría. Nosotros seguiremos trabajando por la educación pública porque, bueno, es el futuro de los entrerrianos, ¿no? Después del 10 de diciembre, ¿tienen evaluado convocar a los docentes nuevamente? Sí, sí, seguramente. Bueno, eso ya lo va a definir el Poder Ejecutivo en la próxima gestión. Pero sí, seguramente va a ser como este año, en enero. En este año, en enero, concretamente, convocamos a los docentes. Porque muchas veces las negociaciones se van hasta marzo y, bueno, justamente porque hay que ver la perspectiva de futuros ingresos que admitan atender las erogaciones, el aumento concretamente de las paritarias. Y hay que ser responsable para tomar esas decisiones y también hay que tener en cuenta la paritaria nacional. Toda esa información solamente aparece al promediar el mes de marzo hacia fines de febrero. Pero sí es muy importante empezar a trabajar desde enero, bien, bien temprano, por otras cuestiones complementarias que también facilitan mucho el acuerdo. ¿Antes no se convocaría a los docentes? Bueno, ya estaríamos hablando entre el 10 de diciembre y el 30 de diciembre. Yo creo que la mayoría está en la culminación del ciclo electivo con el cierre y las promociones. Así que no lo vemos como un escenario apropiado para obtener resultados. No es una cuestión de reunirse por reunirse. Hay que reunirse para obtener resultados concretos, trabajar pragmáticamente sobre esto. Así que hacerlo desde los primeros días de enero va a ser saludable y bueno, hay que aspirar a que se logre en todo el país un acuerdo con los docentes que permita tener clase en todas las escuelas públicas de la Argentina.